No voy a mataros así. Tengo un destino peor para vos. Todos los grandes de Roma piden audiencia con ese capitán. El mismo que ha liberado la ciudad en 8 días. Comprendo su entusiasmo. No le niego el valor, pero ensalzarlo de tal modo me parece excesivo. No deja de ser un simple militar. Diría que os molesta que su gloria os haga sombra. Si esa es la cuestión, aún os podéis apropiar de su hazaña. ¿De qué modo? Cuando le recibáis, honradle tanto o más que el pueblo. Recordad así a todos que la idea de contar con él fue vuestra. Y por tanto, la victoria también lo es. Por vuestra valentía y destreza, por vuestra fructífera entrega a la causa que yo, el sumo pontífice, os encomendé, os entrego la rosa de oro con la que una vez al año Roma reconoce al mejor de sus servidores. Me honráis, Santiago. Vuestro mérito ha sido mayor teniendo en cuenta el mínimo plazo con el que contabais. Acepté teneros solo 10 días a mi servicio porque, siendo vos, sabía que triunfaríais, a pesar de la mezquindad de Fernando de Aragón, a quien en su ingratitud poco parece preocupar el destino del Santo Padre y los habitantes de Roma. Santidad, bien haríais en reconocer toda la ayuda que os ha prestado mi señor, ahora y siempre. Su generosidad ha salvado Roma. Pues quien había de velar por sus gentes, nada hizo por socorrerlas. Os agradezco el premio.